El proyecto tiene el título de Razas de Quinoa en el Perú y consiste en recuperar el conocimiento campesino que por siglos ha seleccionado y tiene variedades de diferentes colores, de diferentes sabores y productividades de quinoas. En ese sentido, lo que se quiere hacer es diferenciar estas razas, al igual como existe en el maíz, y valorarlas en su aspecto gastronómico y agroindustrial. Esta es la variedad cuchihuila, que en castellano se puede decir sangre de chancho. Esta la utilizamos para preparar platos en diferentes ritos o ceremonias que acostumbramos realizar en esta parte del Perú. Santa Tierra, te pido permiso a través de los apus tutelares más próximos, como son el Colqueparque de Ayaviri, Cunurana, Santa Rosa, Amparani de Pucará y Tinajani, que está a nuestras espaldas, para que sean cuidadores, celosos tutelares de nuestros cultivos y que este año sea como los otros, siempre de muchas bendiciones. Acá tenemos una quinoa que es ayara, que sirve, es una medicinal que sirve para hacer parches, muchas que se, llama, se curan con esto, lo que se lastiman de, en accidentes y otras cosas. Nosotros vimos de que los campesinos, cuando fallece un familiar, a los 8 días visitan al cementerio y luego, después de la visita al cementerio, se sientan y cada uno recibe una porción de quispiño negro. Y cuando preguntamos a ellos, nos decían, es para que se aparten las penas, para que ya no tengan melancolía. Entonces, nos tomamos muestras de esos quispiños, llevamos al laboratorio y encontramos que tiene litio. Esto nos está indicándonos de que nuestros campesinos guardan saberes y conocimientos ancestrales que son compatibles con el actual conocimiento científico. Más que importante es determinante el saber campesino, porque ellos han logrado mantener accesiones, variedades, razas, y eso vamos a determinar, esperemos, en un trabajo multidisciplinario. Sin embargo, esto está orientando la investigación científica. O sea, toda la investigación científica se basa en esas pautas que nos dan los campesinos, las comunidades sobre los usos y manejos de la quinoa, ¿no? Nosotros hacemos quispiño. Este quispiño es muy alimento para nosotros. Primeramente preparamos la harina de la molienda de piedra. Y ese no pierde las propiedades, da el gusto, todo. O sea que muy rico sale el quispiño. Por ejemplo, en junio, 24 de junio, hacemos de quispiño animalitos, la oveja, lo principalmente. Por ejemplo, en Santiago, el 25 de julio, hacemos las alpaquitas, y así. Las mamás gestantes deben consumir bastante mazamorra de quinoa con cal, porque fortifica los huesos, los dientes, dicen, ¿no? Para que sea más fuerte. Por otro lado, también el intercambio de semillas de quinoa que se puede haber dado y cómo esto ha influido directamente en la aparición de razas, y correlacionarlo con los hallazgos genéticos, ¿no?, en el número cromosómico, por un lado, y por otro lado, en la biología molecular, que es otro trabajo que hacen aquí en la Universidad Agraria, ¿no? Y entonces, de esa manera podríamos comprender mucho mejor los mecanismos de la biología de la quinoa y la determinación de las razas. Y esto nos serviría para el mejoramiento genético futuro de las quinoas. Bueno, nosotros conservamos nuestra semilla primero, cuidamos y guardamos, y de la misma semilla se vuelve a sembrar, y nosotros lo sembramos orgánicamente. El manejo es orgánico y ecológico, porque nosotros le alimentamos a nuestras tierras solo con abonos orgánicos, y que es del corral, o que es el sachi, y con eso nosotros sembramos y cosechamos este tipo de quinoa. Es un sembrío que lo he realizado a fines del mes de septiembre y estamos aquí para ver el desarrollo en el mes de diciembre. Tenemos más o menos un desarrollo de 15 a 20 centímetros.
Estamos en un sector donde hemos hecho un abonamiento focalizado dentro del surco y podemos ver el desarrollo de la planta. En el callejón de Huaylas hay ecotipos nativos o locales de quinoa, ¿no? Por ejemplo, la roja de Ancash y el carwash de Ancash son ecotipos que están adaptados a las condiciones agroclimáticas donde se encuentran las parcelas de los agricultores, ¿no? Y también estos responden a las necesidades de alimentación o a los saberes de las señoras para poder, por ejemplo, desaponificar, ¿no? O sea, con dos lavadas ya tienen la quinoa desaponificada, ¿no? Estos colores tienen relativamente un bajo contenido de saponina. Bueno, miremos las culturas en el mundo. En Asia el arroz no es solamente una variedad, sino un grupo de arroces que se cultivan y se producen para diferentes platos y utilizaciones. Igual ocurre en la quinoa, que siendo de la región andina, sobre todo del altiplano alrededor del lago Titicaca, los campesinos han seleccionado, para mencionar ejemplos, chulpi, especialmente para el tipo de platos como las sopas, como las laguas. Quinoas de colores para pigmentos, quinoas que son tardías para zonas de mejor clima. Y así tenemos, por ejemplo, que no solamente hay en el altiplano, sino en los valles interandinos. Estamos aquí, por ejemplo, viendo unas colecciones de quinoas que, viniendo del altiplano o de los valles interandinos, se está adaptando a la costa. Por eso el ADN nos va a hacer una orientación de esas características y su adaptación a diferentes condiciones ecológicas. En esta área de la cuenca del Titicaca hay una diversidad de razas. En este momento lo estamos agrupando en 10 razas. Por ejemplo, las quinoas blancas, que son las más conocidas en el mundo, y después las quinoas hialinas, con sus nombres propios, las chulpis, las quinoas harineras, como las coitus o las plomas, las quinoas para bebidas, por ejemplo, las cuchihuilas o las moradas, y una diversidad de quinoas que tiene un rango de variación interesante en contenido de proteínas, y no solamente en contenido de proteínas, sino un rango de adaptación en estrés hídrico, en las sequías, en heladas. Ahora, recordemos que las quinoas de altura, que principalmente enfocamos en el libro Las razas de quinoa, encontramos, y eso parece ser una característica del grupo, los flavonoides en unas concentraciones mayores en las quinoas de altura que las de costa, probablemente, ¿no? Esto porque están relacionadas a la protección de la radiación UV. Entonces, es posible que si nosotros buscamos adaptar quinoas a costa, podamos perder alguna de esas factores bioactivos o componentes bioactivos de importancia en la quinoa. Las quinoas tienen grano de diferente tamaño, forma, sabor y color, es decir, genes distintos. El color depende de los flavonoides o sustancias bioactivas. El sabor depende de la concentración de las saponinas, sustancia jabonosa que hay que lavar. Las comunidades campesinas han realizado esta selección por años y su saber está siendo la base para una búsqueda científica que contribuya al mejoramiento de la producción a través de semillas de calidad adaptadas a diferentes pisos ecológicos. Además, que estimule la sostenibilidad de la conservación de la diversidad y variabilidad genética en las parcelas, dando a conocer las bondades y aptitudes de uso de la quinoa en la agroindustria, gastronomía, medicina, entre otros usos tradicionales, a las empresas alimentarias, asociaciones, consumidores y científicos. El aporte del proyecto, nosotros esperamos que los agricultores utilizan, ¿no?, los avances de la tecnología para que puedan darle valor a sus productos, ¿no?, y que la población también conozca las bondades de las quinoas que ellos conservan, ¿no?
Esa es la idea también del libro Las razas de quinoa, ¿no? Dilucidar una serie de aspectos o abrir la oportunidad para la investigación para que jóvenes científicos se interesen en quinoa desde el punto de vista de las bases biológicas, ¿no? Por lo tanto, nosotros con este material genético podemos apostar el desarrollo agrícola sostenible. ¿Para qué? Para una seguridad alimentaria sostenible de esta y las futuras generaciones. Sí, yo creo que es una es masificar, pero también el consumo mismo de los productores, la que tiene que haber mayor producción para consumir ellos mismos. Y en segundo lugar, sensibilizar a los consumidores en general, porque no ha habido un hábito de consumo en el Perú mucho. Ahora recién está entrando el consumo nacional. Yo creo que eso es el trabajo que debería hacer desde el Estado, una inversión un poco más para aumentar las fronteras agrícolas para la producción de quinoa. Bueno, para nosotros la quinoa es el alimento que va a salvar el hambre al mundo, uno. Dos, queremos, hemos recuperado prácticamente acá en la provincia de Melgar, estaban perdidas la producción de quinoa. Nosotros hemos sido los encargados de recuperar las semillas, tenemos compañeros semillaristas y con eso estamos logrando tener una soberanía y una seguridad alimentaria para nosotros, nuestra familia y toda la población de Melgar. La imagen mundial de que estos recursos son para beneficiar al mundo tiene que estar de la mano con una compensación a los conservacionistas. El país debe invertir en esas zonas productoras de quinoa porque son los campesinos quienes están conservando esta biodiversidad para el Perú y para el mundo, refiere el investigador y responsable del proyecto Las razas de la quinoa, doctor Mario Tapia. Proyecto multidisciplinario que se basa en ese saber campesino y en esa agrobiodiversidad que junta a miles de productores en un esfuerzo por conservar y cultivar de manera orgánica en beneficio de todos.